Parece un juguete, pero es en realidad una joya tecnológica diseñada para generar energía a través de las mareas. Su diseño le permite volar bajo el agua a una velocidad hasta 10 veces más alta que la velocidad de las propias mareas. Lo que van a ver en este reportaje es que ni sus capacidades ni su manejo son precisamente un juego de niños. La ría Strangford, en Irlanda del Norte, se extiende sobre 150 kilómetros cuadrados. Las mareas aquí suben hasta 4 metros de altura a una velocidad media de 1,4 metros por segundo, lo que ha convertido a este sitio en una potencial fuente de energía procedente de corrientes marinas. Un grupo de investigadores prueba este prototipo. Es como una cometa anclada en el fondo marino. La fuerza de las mareas lo elevan con el impulso del agua. El ala hace que la cometa vuele hacia adelante. En realidad acelera el aparato y hace girar las turbinas. Cuando estas se accionan, se produce electricidad. La cometa está equipada con sensores y herramientas de comunicación. Los científicos de este proyecto de investigación europeo realizan pruebas sobre el comportamiento de la cometa a diferentes velocidades y profundidades para hallar el modo de producción de energía más eficiente. La velocidad de flujo de las mareas difiere a medida que miras a través de las diferentes profundidades. La cometa permite orientarla y hacerla volar a diferentes alturas dependiendo de dónde se encuentren las corrientes marinas más fuertes. Materiales ligeros pero resistentes y un diseño totalmente hidrodinámico permiten a la cometa volar bajo el agua en total armonía con las corrientes marinas y a velocidades muy diferentes. El objetivo no es volar tan rápido como sea posible, sino generar energía. Si se acelera demasiado el sistema, puede ser sometido a mucho estrés y fallar. Esos disfuncionamientos y roturas causan todo tipo de problemas. Así que es necesario optimizar la velocidad para producir energía. Las pruebas se llevan a cabo en un área protegida, hábitat de una especie de focas. Los científicos están construyendo una plataforma sonar para rastrear la presencia de animales marinos y comprender su reacción ante el paso de la cometa. En este momento estamos en este desarrollo del software, en desarrollo, y va a ser básicamente para diferenciar entre objetos, diferenciar qué es un animal marino y qué es una... objeto que va con la corriente. El equipo de investigadores proyecta construir cometas de mayor tamaño, de 12 metros de ancho, diseñadas para producir hasta 1,6 gigavatios hora de electricidad al año. Desde las turbinas, pasando por la potencia de la parte electrónica hasta la transmisión de electricidad hacia la costa, estamos viendo cuál es el concepto actual y tratamos de mejorar el rendimiento y reducir el coste de algunos de esos componentes. Un dispositivo a gran escala será instalado pronto bajo las aguas de Gales.